resumen de noticias. Lunes con dos supuestos asesinatos en el kilómetro 9 de la doble vía La Guardia y en la zona de Normandía en el plan 3000. Una mujer y un hombre son las víctimas. Hay una persona aprehendida, es sospechosa por la muerte del hombre que presentaba un corte en el cuello. Familiares de la víctima creen que fue por dinero. El gobierno del MAS aún no responde. Colombia emitió su informe preliminar sobre el caso La Mía. Hace unos días observaron al ministro de Obras Públicas, Milton Claros. La semana seguirá con clima inestable. Desde este lunes las lloviznas son constantes y no se descarta que lo propio suceda hasta Año Nuevo.